en el sector de la tenería. Un cordial saludo precisamente a los moradores de los barrios La Tenería, Manzanares, Bellavista y Puerto Mosquito. A los miembros del gobierno distrital que nos acompañan también, muchas gracias. Al equipo del SET, el Sistema Estratégico de Transporte, encabezado por su gerente, la doctora Virna Johnson. A los miembros de la Policía Nacional, aquí están también acompañándonos. A Elisa y a los representantes de los medios de comunicación, muchas gracias. Hasta hace tiempo nuestra ciudad se movía al vaivén de los intereses particulares o de grupos de interés que de alguna manera fueron marginando a la inmensa mayoría de la población de las posibilidades del desarrollo. Muros que blindaban a familias, que concentraban riqueza, a la propiedad, que concentraban la propiedad y la acción estatal, y al mismo tiempo alejaban a los samarios de los bienes públicos que le otorgan calidad de vida a las comunidades cuando acceden a ellos en condiciones de dignidad y equidad. Santa Marta está derribando hoy los muros que le hacían una ciudad excluyente. Hoy estamos construyendo los puentes que nos permiten a todos disfrutar de beneficios públicos colectivos. La obra que iniciamos tiene ese sentido. Esta tiene una inversión de 4.374 millones de pesos. Por el puente actual es imposible que transiten personas con movilidad reducida. El nuevo tendrá el espacio y la amabilidad para las personas en silla de ruedas, invidentes, porque tendremos losetas táctiles para personas con discapacidad visual y rampas que facilitan el acceso de quienes tienen alguna limitación física, para que paso a paso Santa Marta se siga convirtiendo en una ciudad con movilidad inclusiva. Y como procedemos a la demolición de este puente, vamos a habilitar un puente peatonal provisional para que los vecinos del sector puedan cruzar sin inconveniente durante el tiempo de ejecución de las obras. Como ven, en todas sus fases estamos haciendo obras, no solamente para los carros, sino también pensando en la gente. Me dice la doctora Virna Johnson que ha estado haciendo un estricto seguimiento del trabajo de los contratistas, que ya hay 8 vigas de concreto postensado, están aquí fundiéndose a mano derecha, bajando el puente de la carrera cuarta, en un predio que se alquiló para poder empezar a producir, de manera que le diéramos celeridad a las obras. Ya están listas esas 8 vigas. Con ello vamos a mitigar el impacto ambiental que durante años causamos al río Manzanares. El puente actual reposa sobre el lecho del río. La columna que lo sostiene obstaculiza el paso de este cuerpo de agua en su tránsito hacia el mar y puede generar los taponamientos que ya conocemos en caso de deslizamientos en la parte alta. El proyecto que estamos a punto de iniciar tendrá 30 metros libres para que el río circule libremente. Con la obra entregaremos también un componente urbanístico importante con zonas verdes, basureros o basureras, materas, árboles, bancas y señalización urbana para que la comunidad aledaña disponga de un nuevo espacio público seguro y agradable para caminar, encontrarse y contemplar su río. Es un proceso gradual de recuperación del río Manzanares. Este gobierno ha pasado del discurso que tradicionalmente todos los gobiernos tenían en relación al río Manzanares, acciones muy concretas. Aquí hay una. Ustedes están viendo la obra de la calle 29, que está en proceso de ejecución. No solamente será una vía que comunica
el centro oriente de la ciudad con el centro occidente y el acceso de todos los samarios a este sector de la bahía, sino que además de haber destruido, derribado entre todos los samarios ese muro que simbólicamente representaba la exclusión, nos va a permitir empezar a intervenir este flanco del río Manzanares para convertirlo en el primer tramo del parque lineal con el que hemos soñado. Estamos adquiriendo ya los predios en el otro lado. Ya van varias propiedades que se han comprado, inmediatamente se demuelen. Hay tres que ya fueron demolidas y hay 33 en proceso de negociación. Desafortunadamente, algunas están en sucesión, lo que hace más complejo su adquisición. Pero ya hay ofertas aceptadas en 13 propiedades, es decir, una tercera parte. La meta es que pudiéramos de aquí, con el set a enero, tener compradas todas las propiedades y demolido todo ese tramo en el otro flanco. De manera que por cara y cara vamos a tener el primer corredor ambiental recuperado del río Manzanares. Es un hecho concreto, más allá de los discursos. Y precisamente está en licitación de otro proyecto importante sobre el río Manzanares, del parque lineal. Tenemos unos limitantes de tiempo, infraestructura, contratación y todos los procesos que se adelantan al interior de la alcaldía, más los retrasos en los que se incurrió por la no aprobación de los adicionales en el Consejo, han llevado a que un proyecto de esa magnitud, que tiene no solamente una intervención sobre la ronda hídrica del río, sino sobre todo en espacios públicos para la recreación por 10.000 millones de pesos, y que favorece a barrios como Las Américas, Urbanización Alejandría, o Centenario, Ciudadela, Minuto de Dios y Bavaria, hay unos limitantes de tiempo. No obstante, por una decisión judicial previa en relación a los temas de recuperación de río, estamos mirando cómo desde allí queda fundamentada la posibilidad de esta ejecución. No obstante eso, ahí están los recursos, está el proyecto totalmente diseñado. Y por ello es que hemos planteado a la gerente del sistema estratégico que las propiedades que se sigan comprando en la 30 se hagan desde la calle 13 hasta la desde la carrera 13 hasta la 17. Estamos. Es decir, desde el puente de la Platina. 12 hay 13. Desde el puente de la Platina, sí, escúcheme, desde la 12 hasta la 13, hasta el Trujillo Hueco. Porque en ese tramo es que empezaríamos a mirar desde la 30 el trabajo que vamos a estar haciendo sobre el río, en la recuperación de ese, de esa área que hay allí, que es un meandro que el río desarrolló y que es una zona de las menos afectadas por la ocupación del hombre sobre la ronda hídrica. Entonces ahí el propósito es convertir esto también en un parque ambiental, y parte de este trabajo de acupuntura urbana que estamos desarrollando en distintos puntos de la ciudad, hasta que podamos ir conectando con este proyecto del sistema estratégico y con otras acciones que deben hacer otras agencias. Por ejemplo, lo que nosotros exigimos en todo nuestro periodo de gobierno, y ahora el nuevo gobierno del alcalde Rafael Martínez así nos lo ha expresado y así hemos visto en sus declaraciones, exigirá Corpamac, a ver si finalmente logramos que esta corporación invierta los recursos de los samarios, que son del orden aproximadamente al año de 10.000 millones de pesos, en ir adquiriendo propiedades y ir avanzando en la reforestación de la ronda del río, hasta que con intervenciones de Corpamac, con intervenciones de la alcaldía, a través de distintos programas como la red de parques, como el sistema estratégico, Santa Marta vuelva a recuperar su río Manzanares y podamos empezar a caminar sobre la orilla del río.
Esto es un proceso. Y repito, aquí todas las agencias del Estado tienen responsabilidad, mucho más aquellas que están teniendo transferencias de parte nuestra y que hasta el sol de hoy, en el caso de Corpamac, no las hemos visto. Porque hace rato los amarillos clamamos que eso, ese dinero que se transfiere a la corporación se ve invertido no en estudios tras estudios, sino en acciones concretas de recuperación de la ronda, de compra de propiedades, de reforestación, de procesos de recuperación del talud, en fin, de una intervención integral en materia ambiental.